Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermey Let's Play. Gracias por estar ahí a otro lado de la pantalla. Y como no, agradecer a todas las personas que se hayan suscrito al canal. Bueno, como veis en la pantalla, señores, tenemos otro nuevo capítulo de Evil Within 2, ¿vale? Creo que este es el tercer capítulo que jugamos. Estamos aquí en compañía de aquí de este colega, ¿vale? Que venía huyendo con otro pavo que se lo comieron, así que... Y este nos ha dicho que tenemos un arsenal por aquí cerca. Y tenemos que ir a recoger ese arsenal, señores, porque necesitamos munición, necesitamos armas, necesitamos de todo, señores. Porque para matar a esas cosas que están ahí fuera, muy complicado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale. Munizado. Ah, mira, aquí ya podemos manejar aquí, ¿vale? En mesa de trabajo se puede usar la mesa de trabajo para fabricar munición, objetos a partir de componentes y mejora de armas. Esto lo están sacando también de... Muy parecida a la temática de The Last of Us, ¿eh? Muy parecida, señores. Esto antes era una silla, en el primer Devil Within era una silla, te metías y ahí mejorabas todo, munición, armas, vida... Tenemos acá. Vale, piezas de armas. Más piezas de armas. Aquí no hay nada interesante. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tomar café. Ah, vale, aumenta la vida, ¿vale? O sea que si tomamos café esto nos aumenta la vida. Bien. O sea, cada vez que veamos una máquina de café podemos restaurar la vida por completo, señores. Vale, ¿qué más? Vamos a ver si podemos fabricar algo aquí. Fabricación y mejoras de armas. Fabricación. Vale, reúne las distintas componentes y todos para fabricar. Salud, recuperación, armas, pólvora. Vale. Vale. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 69 cogidos, ¿no? Algo así. Vale, hemos fabricado 20, ¿no? Y aún nos quedan 49. Vamos a fabricar mucha munición que nos va a hacer falta. Pues eso nos deja... 5 más. Vale, tenemos 20. Solo podemos llevar 20. Vaya castaña, tío. ¿Y esto para qué es? 0... Vale, botiquines. Tenemos 5. No puedes fabricar este objeto porque ya llevas la cantidad máxima permitida. Vale, este sí podemos. Tenemos 3. Ah, falta de, vale. Solo podemos fabricar 2. Vale. Mejora de armas. ¿Veis? Esto lo hacíamos todo en una silla, ¿vale? En la silla de primera Evil Within. Ahora no hay esa silla. Pues tenemos una mesa de trabajo como el de Last of Us. Ok. Capacidad de la munición. Mejorar.
Cadencia de disparo, de potencia de fuego. Vale. Tiempo de recarga. Tampoco podemos, que ya no tenemos. Cadencia. Tampoco. Vale. Bueno, pues ya hemos mejorado, señores, ya hemos mejorado. Fabrica sobre el terreno, selecciona el icono fabricar sobre el terreno. Igualito que The Last of Us, señores, tal cual. Dice aquí, fabrica sobre el terreno, ¿ves? Tendríamos que ir aquí y fabricamos, ¿vale? Pues igualito que The Last of Us, señores. ¡Vámonos! Vale. Ahí tenemos la pipa. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos que ir, no, vámonos. Sal y usa tu comunicador para postear la voz de la niña. Vale, sal. ¿Y esto? Esto estaba aquí puesto, ya lo han... Cojones, ¿qué hay aquí? Vale. ¿Podemos salir? No. ¿Dónde salimos? No me deja salir por la puerta. ¿Por qué no me deja salir? No me deja salir, tío. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, tenemos aquí cosillas, joder. La habíamos dejado ahí. Ay, coño, no puede ser esto. Ahora, ¿cómo salimos, señores? ¿Cómo salimos? ¿Podemos salir? ¿Por qué? Ah, por esta puerta, joder. Vale. ¿Qué hay ahí, señores? ¿Qué es eso? ¿Qué vemos ahí al fondo? Vale. Ah, claro, tenemos que salir por el espejo, señores, por el espejo. ¿Quién es esa? Pues esa es una criatura, no sé quién sería. Hala, vámonos. Bueno, hemos vuelto a la oficina, señores. Estamos en la oficina. Ah, mira la mesa de trabajo. Guay, estamos en casa. Está en la oficina, señores. Y esa era la enfermera del primer Evil Within, yo creo que era, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La famosa silla de la que hablaba Oye, al principio del capítulo. ¡Sácame de aquí!
Detective Castellanos, qué agradable sorpresa. Bienvenido de nuevo. ¿Tú otra vez? ¿Cómo es que estás aquí? Podría hacerle la misma pregunta. En cualquier caso, me alegra ver un rostro conocido. Incluso uno que ha visto demasiado. Parece cansado, detective. Puedo ayudarle a recuperarse. Sí, recupérame. Ponme en forma. Igual que antes. Vale, salud, combate, sigilo. Recuperación. Adquiere habilidades para mejorar la recuperación de la salud. Salud. Adquiere habilidades para mejorar la salud y el aguante físico. Este. Vale. Ya lo tenemos. ¿Cuánto me queda? 1400. Te faltan los siguientes componentes. Todavía no tengo. Me jodas. Vale, manos firmes, reduce la oxidación. Ahí está. Eso es. Sigilo. Atletismo, podemos correr más. Vale, pues ya está, ya no podemos hacer nada más. ¡Hala, venga! ¡Sácame de aquí! Ponerte en pie, va. Guardando partida. Gel verde. ¿Qué pasa con el gel verde? Tenemos cuatro. Hola gatito, ya estoy aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Me has echado de menos? No, ¿verdad? Hala, regresemos, amigo. Vamos a guardar primero. Guarda ahí, guarda. Guarda. Y no estamos avanzando nada en este capítulo. De momento es la toma de contacto. Estamos sabiendo cómo manejar aquí al compañero. Bien. Hala, vámonos. Vámonos de nuevo, señores, vámonos. En busca de Lily. Vale, ya hemos regresado, señores. Ya hemos regresado a la cruda realidad. Vale, parece que no hay nadie, señores. No hay nadie. ¿Qué cojones ha pasado? Vale. Veamos si puedo encontrar esa señal que mencionó. Vale, ¿y cómo lo sabemos? Vale, dice, cuando el comunicador se encuentre dentro del alcance, el punto aparecerá en el lado superior izquierdo de la pantalla. Muévelo para fijar la señal. Resonancia desconocida. Señal libre. Esa debe ser la señal que mencionó Neil. Vale. Aguántate, James. Hemos pasado por cosas peores. Y esta vez estamos mejor armados. O al menos lo estaremos. Localiza el origen de la voz. Hay ahí una explosión, señora. ¿Dónde vamos? Bueno, ya no podemos ir para ahí, señora, ya tenemos que hacer.
Se corta la carretera. ¿Qué cojones? Si Union se sigue desmoronando así, no quedará mucho que registrar. Intentaré encontrar esa señal. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es esto? Guardando. Dios, ¿qué está pasando, tío? Está volviéndote loco, tío. ¿Y dónde con él? Son demasiados. Vamos a ver aquí la iglesia. Perdóname. Oh, Dios mío, por favor. He pecado, pero esto no. Por favor, no volveré a... Hay un cura ahí. ¿Qué ha pasado? Lo siento. Perdóname por lo que he hecho. ¿Hola? Perdóname. Hey. ¿Estás bien? Perdóname, por favor. Oh, Dios, por favor. Por favor. Por favor. Va a ser que no está bien. No, 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 no. Vale. Y ahora se va a levantar, por supuesto. Claro, bueno, se va a levantar. Este cabronazo. No te acerques, hombre, no te acerques, no seas papá. Sí, sal corriendo, sal corriendo. ¡Ah! Corre. Ahí, dale el focico. Ahí, reviéntale la cabezota. Cabrones, ¿cómo corren, tío? Hostia, qué mal rollo dan estos, tío. Vale, ya tenemos 1300. Hostia, ¿cómo corren, tío? ¿Cómo corren? Tenemos por aquí. Vale, este Devil Within ahora está tipo rollo de las sofás, ¿eh? Oh, reviéntale, lo que se falla, tío. Bueno, no tengo munición. Estamos munizados. Hostia, tenemos aquí un hacha. Muy bueno, hacha de mano. Para adquirir hacha de mano, esto es todo, ¿eh? Vale, sustituirá al cuchillo de supervivencia, como te puede matar a algunos enemigos al instante. Vale, se romperá tras un solo uso. Vaya mierda. Vaya mierda, señores. Vale, o sea que le pegamos una hostia a uno y se acabó el hacha de mano. Vale. ¿Y este? Este se va a levantar, señora. Se va a levantar. Tiene mala pinta. Vámonos de aquí. Vamos a la iglesia a investigar por acá algo, ¿eh? Abre ahí, venga. Que aquí hay cositas, seguro. Parece que el padre sabía defenderse.
Coge, coge. Estamos llenos. ¿Cómo que estamos llenos? ¿Qué me estás contando? Vale, allí hay un fulano que se está poniendo las botas. Coge la pipa y el hacha, perfecto. ¿A dónde tenemos que ir, señores? Demasiados. Señal libre. Hay que ir para allá. Pero por allá hay otra voz, señores. Por allá hay más voces. Por allá. Vamos a ir para allá primero, a ver. Vamos a investigar allí. ¿Podemos coger el coche? No. No podemos romper. Por ahí hay alguien, señores, por ahí hay alguien. Vale, allí hay una especie de garaje. Habrá que investigar todas las casas, ¿no? Y todos estos sitios. Pero tenemos poca munición, compañero. Vamos, saquéalo ahí. Vale, guardando. Vale, tenemos 12. Vale, se ha cerrado la puerta. Tenemos aquí botellas. Nada más. Hola, no hay nadie. Bueno. ¿Cómo está ese pintrafilla? No hay nada, joder, no hay nada, no me dais nada, tíos. Aquí hay cositas, coge. Vale, piezas para armas. Vale. Aquí hay más piezas. ¿Qué es esto? Fusible, un pequeño fusible de tipo bloque que pertenece a una caja de fusibles, lógicamente. Desafortunadamente no se puede usar para reparar las cajas estropeadas. Este componente se puede utilizar para fabricar objetos sutiles. Vale, ¿qué más hay por aquí? Vamos, una trampilla. Una trampilla, señora, ¿dónde vamos? Hostia, hay un pedazo de ordenador aquí. Es como un búnker, tío. Este ordenador aún funciona. ¿Pero qué? ¿Qué
cojones está pasando, compañero? Guardando la médula arsenal. Hostia, ha aumentado esto, señor. La célula, estamos en el arsenal, señores. Ay, qué bueno. Munizado. A ver qué tenemos aquí dentro. Vale, pólvora. ¿Y aquí qué? ¿Se puede abrir? No. Necesitamos escopetas, tío. Escopetas, ametralletas, todo. No me da nada más, tío. ¿Solo eso? Vaya castaña, chaval. Cargando. Tengo que ir hacia la luz, ¿no? Me imagino. No te canses, amigo. No te canses. ¿Para qué te cansas? Otra vez. Cojones, estamos en el mismo sitio. ¿Qué ha pasado? Ir a la médula arsenal, ¿eh? ¿Cómo ir a la médula? ¿Qué pasa, que no teletransportamos o qué? Arsenal. La médula, arsenal. Estamos en el arsenal, no podemos salir de aquí. Sí, hay una puerta. Vale, aquí no hay sonidos. Ahora hay que investigar esta zona, señores. Estamos en el arsenal, tío, en la médula. Coge. Bien. Guardando. Bueno, apaga la luz. Apaga la luz, compañero, apaga la luz. Vale. Parece un chasqueador de Last of Us, tío. Vale, hay que clavar el cuchillaco a este. ¿Solo hay uno? No, 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 trae un cuchillo. Vale, perra. Cabrona. Dios, reviéntala ahí, coño. Hostia, qué mal rollo dan estos enemigos, tío. Esto da muy mal rollete. Ay, coño, ¿qué pasa aquí?
Recarga. Se apunta fatal, señores. Se apunta fatal. Vamos a ver, amigo. Vamos a ver. Tres. Cúrate, cúrate, porque estamos de cojones. Hay alguien ahí dentro. Vale, por ahí no podemos pasar. Así que no vayas. Qué cosita que nos dejamos. Vale. Alguien está llamando ahí. Aquí no podemos coger nada. Aquí tampoco. Abre despacito, ahí, bien. Coge, coge, ¿qué es esto? Vale, tubería de metal. Un trozo de tubería de metal de acero oxidada. No sirve de mucho como un porra. Además tienes armas de fuego. Para fabricar objetos, vale. Vale, tenemos que ir por ahí, ¿no? Dale. Eso es, ahí, quieto parado. Coge. Bien. Hola, hay nadie. Vale, vamos a tener que abrir ahí eso. Eso aquí, ¿qué pasa? Levanta, amigo. Investiga. Vale, caja de fusibles estropeada. Puedes activar temporalmente las cajas de fusibles estropeadas si las disparas un virote eléctrico con la ballesta. Vale, un virote eléctrico. ¿Y dónde sacamos nosotros una ballesta? ¿Eh? ¿Listos? Que sois unos listos. Interactuar. Para ajustar altura, ajusta la anchura de onda verde hasta que coincida con la roja. Uf. Ah, vale. Ahí. Ya. Correcto. Hemos desbloqueado la puerta. ¿Qué tenemos aquí? Qué de taquillas, señores. Mobius. Atención, que ahí hay algo importante. Vale. Está muerto. Sí, está muerto. Hostia, hemos cogido una pipa. Una pipa no, balas. Podemos abrir. Está aquí todo saqueado ya, señores. ¿Qué tenemos aquí? Esto debe ser muy importante, señores. Algo muy bueno. ¡Buah! ¡Qué esto! ¡Espectacular! ¡Sí, señor! ¡Cógelo, cógelo! ¡Genial! ¡Bien! ¡Me la quedo! ¡Claro que sí, compañero! ¡Quédatela! Esta. Ahí la tenemos. Vale, la vamos a poner. Aquí en el 2. Eso es. Y esto lo vamos a poner. No. El 2. Y en el 3.
para curarnos. En el 4, no, el 3 vamos a poner... vale, y en el 4 el botiquín. No. Cojones. Ahí en el 3. Y en el 4... el botiquín. Y aquí en el 3 vamos a poner esto. Y en el 5 la botella. 5 la botella. Vale, mola, señores. Vale, en el 1 está la pipa. Ahí la escopetaca. Perfecto. Pero solo tenemos 3 cartuchos, señores. ¿Qué tenemos aquí? Otra cosa rica y buena. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué me ha dado? Ah, las piezas de armas, sí señor. Vale, perfecto. Ahí, cartuchos, perfecto. Recarga ahí. No, solo 3 cartuchos. Bueno, señores, ya hemos aumentado el arsenal. Pero necesitamos mucha munición. Mucha munición. ¿Y ahora cómo salimos de aquí, señores? ¿Cómo salimos? ¿Tenemos que volver para atrás? Vale. Tenemos que volver para atrás. Porque aquí no tenemos la ballesta, tío. No tenemos ballesta. Y solo la podemos hacer con la ballesta, ¿no? O con una porra eléctrica. Vale. Pues tenemos que volver para atrás, señores. Eso es. Vale, majete. Ven aquí, ven. Vale, ya hemos gastado. Dios, hay que mejorar la escopeta, señores. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una puerta. No se abre, tío. Vale, tenemos que volver por el agujerito. Vale, coge la pipa. Porque la escopeta no la tenemos mejorada. Y hace menos daño, tío. Hay que mejorar la escopeta. Pero ya. ¿Esto no lo podíamos romper? Sí, claro que sí. Joder, ¿qué es esto? Nada. Piezas ahí, perfecto. Dame munición, cabronazos. No me dais nada, cabrones. Aquí hay más de estas, vale. Nada. 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 Vale, piezas. Vale, perfecto. Nada, venimos de por ahí, coño. Tenemos que ir por ese lado, vámonos. Vámonos. Joder, si estamos en el mismo sitio, hostia. Te vuelves loco aquí, te voy a meter un bao. A ver, por allá, vámonos, corre. Hola, ¿está libre? Sí, está libre, vámonos. De perra, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Dios, ¿por dónde subimos? Joder, puta. Mira que asoma. Dios. ¡Mierda! Dios, ahí, reviéntalos ahí, vamos. Vale, guardando partida acá, señores.
A ver qué hay para allá. ¿De dónde han salido estos perros? Podemos usar el ascensor, ¿verdad? ¡No! ¡No lo podemos usar, compañero! ¿Por dónde hemos venido, señores? ¿Era por aquí? Era por esta puerta, cojones. Vale, vámonos. Venga, vámonos de aquí que ya está todo visto. Hostia, qué mal rollo da. Es que se apunta fatal, tío. Se apunta fatal. Y los pavos corren mucho, tío. No son los zombies típicos estos que van ahí muy lentamente y dejan apuntar. No, no, no. Estos van corriendo a saco, macho. La dificultad es muy buena aquí, ¿eh? Vale. Sube. Cedar Avenue 322. Dios, qué mal rollo, chaval. Se lo han llevado. Hostia, los pelos de punta. Ven acá, ven. Dios, reviéntale la sesera ahí, mamona. ¿Qué hacías ahí levantada? Vale. Dios, vámonos al arsenal, señores, vámonos. Dios, cabrón. Vale. Se gasta munición aquí atrás, señores. Estaba apuntando, pero no le estábamos dando. Vamos a guardar la partidaca. Porque ya llevo grabando ya 40 y pico minutos. Y aquí hay mucho que ver. Bueno, lo que hay ahí, señores. ¿Pero por dónde hemos venido nosotros? Ah, por ahí. Joder, chaval. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso es, ahí. No, música familiar. Hola, amiguete, ya estoy aquí de nuevo. Oh, vengo a guardar la partida y a mejorar armas. Dale ahí. Guarda. Qué mal rollete, señores. Qué mal rollete. Vale, guardando partida acá. Este sigue a lo suyo, ahí a su bola. Bueno, señores, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Capítulo bastante tenso, aunque ha sido no muy tenso, como que digamos, no ha habido mucha acción, pero bueno, me ha tenido tensionado. Hemos descubierto un sitio donde hay un arsenal, ¿no? Hemos recuperado munición y hemos conseguido una pistola, no una pistola, no, una escopeta.
¿vale? Por tanto, ya hemos aumentado nuestro arsenal. Así que nada, espero que les haya gustado este capítulo. Denle un like, comenten y si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, que esto hará que el canal crezca un poquito más día tras día. Cuídense, un abrazo, chao.